Según el edil de San Salvador, Mario Durán, luego de realizar auditorías al interior de la comuna capitalina, se detectaron probables irregularidades en el manejo de fondos durante la gestión anterior. Nosotros hemos estado en una auditoría interna en estos momentos, lo cual establece una deuda de más de 46 millones de dólares en la alcaldía de San Salvador. Esta alcaldía no dejó de percibir en ningún momento tasas municipales por parte de los capitalinos, pero enfrentó en los últimos años basura en las calles, endeudamiento, obras no realizadas y anunciadas. Nosotros hemos estado observando cada uno de los contratos y hemos estado observando cada una de las acciones que dizque se tomaron, pero que nunca vieron la luz. Mario Durán añade que se presentará una solicitud ante la Fiscalía General de la República para iniciar una investigación exhaustiva y así determinar el posible cometimiento de delitos. Entre ellos, la malversación de fondos, por utilizar fondos para un destino diferente al determinado, peculado por usar fondos públicos para beneficios particulares, omisión de aviso por no iniciar las acciones pertinentes ante los indicios de posibles cometimientos de delitos. Estamos encontrando una serie de documentación que va a ser presentada a las instancias correspondientes, a la Fiscalía de la República y a la Corte de Cuentas. La actual administración además abrirá una oficina que estará enfocada en escudriñar el manejo de los fondos en la comuna. Encontramos una deuda inmensa con los empleados municipales. No percibieron su salario en el mes de abril, endeudando así más la alcaldía, pero pagando a proveedores que eran pues de su confianza. También encontramos que no pagaban las retenciones ni las cuotas laborales. La CICIES también está invitada, hemos tenido conversaciones para que indaguen sobre el uso de los fondos COVID, que son algo que presentan bastantes irregularidades. En su cuenta de Twitter, el exalcalde Ernesto Mason aseguró que los señalamientos son parte de una cortina de humo. Para Tele2, Antonio Valladares.